Bienvenidos a su programa La Ciclovía, en la ciudad musical de Colombia. De Colombia, y pues hoy estamos a la fecha, estamos a 6 de septiembre, un domingo chévere, un domingo donde vamos a seguir compartiendo con toda la gente en la ciclovía. Recordemos que en la ciclovía no debemos botar basura al piso. Recordemos, cuando salgamos con los niños, enseñémosles a traer la bolsa para la basura. Estos momentos son momentos buenos para hacer lo que nosotros llamamos conciencia ciudadana. Entonces tenemos que mirar la manera de poder nosotros compartir. Vamos a abrir con un niño, que es lo que nos interesa mucho a nosotros, porque recuerde que la juventud y la niñez hay que darle mucha importancia, porque ellos en definitiva son los que van a echar para arriba este país y el mundo entero. Me alegra mucho verlo, buenos días, ¿cuál es su nombre? Miguel. ¿Miguel qué? Araujo. ¿Araujo qué? Valencia. Ah, usted tiene mamá, papá. Miguel Araujo Valencia. ¿Dónde estudia Miguel? En América. ¿Dónde América? ¿Dónde es la América? Aquí, súbame el micrófono, viene acá. Eso ahí. En la 27, 6 con, entre primera y segunda. Ah, en la 22 allí, que tiene que ver con el INEM. Con la Boyacá ahora, listo. Ahora como son satélites y todo. ¿Y qué grado hace? Cuarto. ¿Cuarto primaria? Cuarto. ¿Y qué edad tiene? 9. 9 años, bien. A ver, ¿cuál es la materia que más le gusta? Matemáticas. Oiga, qué bien. ¿Por qué le gusta la matemática? ¿Por qué? ¿El profesor es chévere o la profesora? El profesor es chévere. A ver, el profesor tiene mucho que ver en eso, en la matemática. O sea que usted puede ser un gran ingeniero, ¿ah? Un ingeniero chévere, un ingeniero que no deje estas vías tan rotas como están, sino que mantenga siempre al pedo las vías. Bueno, vamos a ver si usted sabe matemática o no. Vamos a ver. Vamos, como le gusta la matemática, vamos a ponerle la berraca dura para que sepa. ¿Cuánto es 1 más 1? 2. Ah, el hombre sabe. ¿Quién dijo que no sabía? Sí o no, esa era berraca. ¿Cuánto es 5 más 1? ¿Cuánto? 6. Ah, no, el hombre es un duro. Bien, bien, bien. ¿Y cuánto es 20 más 0? 20. Ah, el hombre dice, bueno, bien, bueno, gracias, sobrado. Esa es una matemática suave, ¿cómo le parece? Y la gente cree que es difícil, ¿no? No, lo que pasa es que mucho profesor lo hace difícil, pero esas son fáciles y son chéveres. Bien, ¿a quién quieres saludar? A mi mamá. ¿Y cómo llama la mamita? ¿Cómo llama la mamá? Se llama Jamie. ¿Jamie qué? Valencia. Valencia. Invítala a que lo acompañe. Dígale, venga, me acompaña, mamá. A ver. Mamá, venga, me acompaña. Eso. ¿Y tiene por aquí hermanito o qué? ¿Ah? ¿Tiene más hermanos por acá? Tengo un hermano. Ah, bueno, ahí está la mamá. Qué bien. Recuerde que la mamá debe salir con los hijos. Los hijos tienen que estar cerca a la mamá, no dejarlos solo, así sean hombres o mujeres, porque ahora corren peligro tanto los hombres como las mujeres. Vea, 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 ¿y ese quién es? Mi primo. Ah, primo, siga ahí, eso, está hacia ahí, eso, primo, qué chévere. Ah, qué rico que sea. Bien, entonces, no, si todos van a ir, hágale todos ahí, que ahí caben todos. Bien, entonces, ¿cómo llama su mamita? Me decía, Jamie. Valencia. ¿Y su primo cómo llama? Se llama Santiago. ¿Santiago? El nombre es Santiago. Bueno, allá, hágase allá. Santiago Valencia. Venga, y ahora pase el micrófono a su mamita para que me salude. Hola, mi señora, me alegra mucho verla. ¿Usted de dónde es? Muy buenos días, de aquí de la ciudad musical de Colombia, sí. Ibagué, ¿Y esta hermosa hace? Ciudad. ¿Qué hace? Yo soy ama de casa desespera. ¿Sí? ¿Ama desesperada? No, no diga eso, porque... Uy. Es ama de casa. ¿Y cuántos hijos tiene? Tengo 2. Ah, chévere. O sea, el mono y quién más. Y él, vaya, acompañe. Y el pequeñito se llama Samuel Felipe. Y Samuel Felipe, ¿por qué no sale si tiene un peinado ahí todo chévere? Bueno, oiga, cuénteme una cosa. Eso ahí. Eso, rodea a su mamá, eso. ¿En qué barrio viven? En el Carmen, aquí cerquita de... Aquí en el Carmen, cerquitica. Bueno, y esas casas que tienen ustedes, ¿son propiedad de ustedes la casa? No, señor, nosotros ¿no? pagamos arriendo. Ah, porque es que muchas casas están en peligro porque hay que pagar los impuestos, porque las están quitando muchas veces
y esas casas son casi todos ejidos. Ya, ejidos. Bien. ¿Qué es lo que más le gusta de Ibagué? Todo. No, esa es respuesta de Reina. ¿Qué es lo que más le gusta? Todo, el clima. El clima, aunque eso, estamos sí. Un poquito caluroso estos días. Sí, pero hoy está muy chévere. Hoy está muy chévere la mañana, sí. Apenas para uno salir a refrescarse. Sí, rico, rico. ¿Cuál es la importancia de usted salir hoy con sus hijos acá? Para que ellos se distraigan, compartir con ellos un rato agradable. Sí. Y para que hagan ejercicio, para que caminen, corran, monten en cicla. Oiga, pero muy chévere, muy chévere. Usted tiene los hijos muy pilosos, ¿no? Sí. Pilosos. Gracias. ¿Y qué año hace el niño menor? Está en preescolar. Ah, preescolar. Pero chévere, está muy, muy piloso. Y el primo también es piloso. ¿Y quién es este? Hola, ¿este quién es? Nicolás García Valencia. ¿Y es el que es del combo? ¿Qué es del combo? El sobrino. Ah, ¿sobrino? No, se vino. Mire. Ah, es hermano. Bueno, Samuel, presente Samuel a ver. Samuel, presente Samuel. ¿Su nombre completo cuál es, Samuel? Samuel Felipe García. ¿Samuel Felipe García qué? No, Samuel Felipe Araujo. Araujo qué. Ah, eso sí, Valencia. ¿Qué es lo que más le gusta a su mamá? ¿Qué es lo que más le gusta a su mamá? ¿Y para qué la mira a ella? No, a usted, a ver, míreme a la cámara. Acerco mío. Besitos. ¿Ah? Besitos. Ah, mire. Oiga, me gusta hacerle la pregunta a los niños porque... Yo soy una de las personas que abogo mucho por no violencia contra los niños. Fíjense que lo que le recuerda son la mamá que tiene que acariciar al niño, decirle que lo ama, que lo quiere. Eso se llama autoestima. Entonces, el autoestima es muy inmenso. ¿Y usted qué estudios tiene, hola? ¿Yo? Hazle más, sí. Yo soy bachiller. ¿Bachiller? ¿Y cómo hizo una bachiller para tener especial trato con los niños? ¿En el estudio? Sí. Estudiando se aprende todo. ¿Dónde terminó usted bachillerato? En San Simón. Ah, usted es simoniana. Sí, señor. Ah, un gran colegio. ¿Y por qué no ha incluido los niños en el colegio San Simón? Pues porque yo vivo aquí cerquita del colegio, entonces me queda más fácil todo. ¿Y quién es ella? Ella es mi mamá. Ah, ¿es su mamá? Sí, señor. Pero la cuida más a usted que a los nietos, ¿sí o no? La pena usted se arrimó aquí a mi canal enseguida ya... De un brinco en uno solo, bueno, ¿qué pasa, papá? Bueno, ¿la abuela sí o no es la abuela? No, la abuela no, está muy joven. Ella es su tía, ¿sí o no? No, ella está muy joven, es la tía. Ah. No pude, no pude, no pude ver. Bueno, un saludo de la tía, vea, la tía. A ver, allí. Eso. Bueno, me alegra mucho verla. Buenos días. Oiga, pero está muy joven para ser abuela. Sí. Tengo 5 nietos. ¿Y cuál es su nombre? Yo me llamo Luz Amparo Gallo. ¿De dónde es usted? ¿Usted es con paisa? De Roncesvalles. Ah, se veía, por allá es lo alto. Yo me sé el habladito, ese habladito que no se deja. No se deja. Oiga, pero muy orgullosa de esos nietos, ¿no? Ay, sí, yo los adoro a ellos. Pero están muy, muy pilosos. Sí. A mí me encanta ver niños pilosos. Claro. Me alegra muy mucho. Muy aplicados todos. Sí, Dios quiera que sigan con ese ánimo tan importante. Entonces, ¿cuál es la familia? ¿Familia qué? ¿Araujo, Valencia? Bueno. No, pero solamente, la más grandiosa, ¿sabe qué es? La más grande es la familia Araujo, Valencia, ¿no? Oiga, Araujo es un apellido costeño, ¿no? Sí, porque el Araujo. Papá es Larín, el papá de ellos. Sí, es costeño. ¿El papá de ellos qué es? ¿Qué es el papá de ellos? Conductor. Ah, ya. Sí, ellos son, el apellido Araujo es bien costeño. Entonces vamos a hacer un coro donde diga, denle a su mamá el micrófono para el coro. A ver, un coro donde diga la familia Araujo Valencia lo saluda, ¿listo? Bueno. Hágale, Miguel. Bueno, hágale el coro, venga para allá que usted... ¿Qué? ¿Qué va a decir? Ah, bueno. Entonces, la familia Araujo Valencia lo saluda. Pero yo le digo, a la una, a las dos y a las tres. La familia Araujo Valencia lo saluda. Uy, quedó esa foto, pero... A ver, repita que quedó muy bueno. Espere. Espera un momentico. Arriba, arrime más usted. Eso, bien, porque para que ninguno me quede por fuera. Uy, este cuadro está pero hermosísimo. Listo, entonces, a la una, a las dos y a las tres, ¡ya! La familia Araujo Valencia los saluda. Eso, en la ciclovía, ¿no? Hagan así. En la ciclovía. Así, ahí ya.
Ay, se me olvidó preguntarle, ¿a quién quieren saludar fuera de Ibagué? Porque esto va para YouTube. ¿A quién quieren saludar fuera de Ibagué? Estamos en la ciclovía de la Quinta en Ibagué. Eso, bueno, bien, el hombre, bien. A ver, entonces, ¿a quién? Queremos saludar a toda la familia Valencia. A alguien que no haya visto hace rato que esté en Bogotá, acá y fuera del país, porque esto va para todo el mundo, recuerde, ¿no? ¿A quién? Pero ellos viven en otro país, en Canadá. No importa, pues no es que esté YouTube. YouTube en todo el mundo. ¿Cómo? Saludamos a una prima en Canadá, sí. A Gina Gallo. ¿A Gina Gallo? Ah, bueno, vea. Y a Francia Valencia y Ariel Barón, que están en España. ¡Eso! Muy bien. Eso, muy bien. Eso. Venga, venga, mira, venga, mira. Y Andresito. Y Andresito Barón. ¿En dónde Andresito Barón? ¿En dónde? En España. Eso, vea, mire cómo queda la abuela. Sí, ahí, ya. Mira, ahí está, vea. Eso. ¿Ah? Ahorita yo, abuela. Ah, también puedo saludar a César. Eso, mira. A César Rodríguez, el primo. ¿En dónde? En Bogotá. Eso, en Bogotá. Muy bien. ¿Quién va a saludar? Salude a. ¿A quién va a saludar? A la mamá, a Jessica Paola Valencia. ¿Cómo es que sí, salud? Saludos. Saludos a. Saludos para mi mamá, Jessica. La quiero mucho más. Eso. Bueno, muchas gracias, oye. Bueno. Bien, entonces regálame eso, ahí el micrófono, ahí. Muy bien, yo sigo por acá. Eso. Bueno. Mire, eso es el objetivo de este programa, es eso, es unir las familias, presentar las familias, vea, las que salen con todos, con los niños. Bueno, eso es lo que nosotros buscamos acá en la ciclovía, es eso, que las familias saluden todos. No, en YouTube. Ella lo muestra después. Mañana por la noche ya está en YouTube el programa. La noche. Bien, aquí tenemos otra familia, vea eso. Otra familia que sale por aquí a pasear. Bien. Bueno, vamos ahora sí con los mensajes que nos madrugaron acá. Una familia chévere de ibaguereña, el barrio del Carmen. Que eso nos alegra y pues lógicamente que tenemos que siempre estar con las familias ibagreñas. Es una invitación a que continuemos con ese no violencia contra los niños. Eso es mentira, que el chancletazo, el pellizco, la correa que nos formaron, falso. Por eso hoy somos una sociedad muy violenta, porque nos formaron a puros latigazos. Con ese cuentico que la letra con sangre entra, eso es falso, mentiras. La letra con abrazos entra. Un abrazo rompepechos, un abrazo chéveres y un abrazo que de amigos. El papá y la mamá tiene que ser amigo de los hijos. Tiene que ser amigo de los hijos para evitar lógicamente que el niño o la niña busque amigos por fuera de la casa. Cuando el papá y la mamá son muy amigos, pues lógicamente que esto apoya a que el niño no, o la niña no encuentre una amistad por fuera que la puede asesorar muy mal. Entonces recuerde que los papás tenemos que ser amigos y las mamás amigos, cómplices, compinches de los nuestros hijos. Entre menos violencia haya, un hijo menos se acostumbra a ello. Entonces hoy tenemos que ser claros en ese sentido. Y lo otro, no votemos cuando salgamos a la ciclovía. Siempre así no saquemos los perros, pero saquemos la bolsa para que todo lo que tengamos, todo lo que consumamos, si tenemos vasos desechables, hombre, lo echemos allí a la bolsa para llevarlo a la casa. Ese es uno de los mensajes nuestros acá en la ciclovía, es procurar que estos sitios sean unos sitios para enseñar, para que los mayores le enseñen a los menores lo que es la convivencia ciudadana,
y aspectos bonitos como es siempre usar, siempre tener las basuras siempre a la caneca. Nunca regaña a un niño cuando bote la basura al piso, no lo regañe ni le pellizque ni le pegue, no. Recoja usted, señor adulto, la basura, se la mete al bolsillo y le enseña a él cómo usted hace esto y cómo usted le... ¿Qué, hermano? Me alegra verlo. Cómo usted le enseña a que recoge la basura, se la lleva para la casa y la bota al cesto. Se aprende... Recojo la basura. Se aprende no por violencia, sino por cariño. Mira, ahí Samuel recoge la basura. Chévere, venga. Venga, Samuel. Eso, mire. Listo. Bueno, entonces nosotros tenemos que procurar acompañar a todos los ibaguereños que salen por acá por la ciclovía a hacer el descanso de la jornada. Mira acá, exacto, mira, aquí estamos nosotros reseñando las familias, porque el objeto de la ciclovía es esa, es reseñar las familias que salen por la ciclovía a descansar un domingo. Mira, mire, ella corre con la mascota, qué bien, vea. Recordemos que la mascota en los apartamentos muchas veces estresan, si no lo sacamos estresan, y hay que lógicamente brindarles compañía y sacarlos los domingos en la ciclovía. Esa es la idea. Qué chévere, vea. A mí me encanta cuando veo. A mí me encanta cuando veo así la familia, vea, el perro, la mascota ahí, el hijo y la ve. Venga, saludan a toda la familia allí. Vea, cuadren el micrófono acá, vea. Vea, cuadren este micrófono acá para que me saluden. Eso. Bueno, mire lo que estamos viendo acá. Vea que nos sirvió esto de ejemplo. Ya. Déjeme mirar lo que hace, por favor. Déjeme grabar. Volteo, porque esto me sirve para ejemplo de toda la gente, lógico. Mire, ellos traían la bolsa. El perrito hizo lo que tenía que hacer. Y vea, se recoge. Y ahora se bota a la basura. Vea, eso es la berraquera. Eso es la parte ciudadana. Bueno. A ver, cultura ciudadana. Coja el micrófono y nos saluda, venga. ¿No? Bueno, bien, ahí quedaron reseñados con... Mire, eso, lo esencial que es traer la bolsa. Mire, el perro va haciendo donde encuentre, porque el perro, él no entiende esas cosas. Él no entiende, entonces fíjese que el hombre llegó y la señora sabía que traían la bolsa, la recogieron y ahora la cesto y se evitó que se hiciera allí, lógicamente, la materia fecal del perro contaminara a otra gente. Mire este perrito que viene acá, ve qué perro tan bonito, vean. Eso. Muy bien, vea otro perro acá, vea, aquí se ven diferentes tipos de perros. Usted viene aquí a la ciclovía y encuentra diferentes mascoticas, encuentra la familia. Y lógicamente que de eso es que trata la ciclovía. La ciclovía trata de eso. Ese es el problema de la ciclovía, no es más, no le busquen más explicación al programa de la ciclovía. Sencillamente es, nos hacemos en un punto y mostramos la gente que sale a la ciclovía a pasear, a tener un ratico chévere con la familia, eso es, y a fortalecerla, porque necesitamos que todo el mundo, la ciclovía no es de ninguno, no es de un
de un político, ni del alcalde, ni ninguno. La ciclovía es de la comunidad. Hay que ver claro esa parte, que la ciclovía es de la comunidad. Entonces tenemos que acompañar a todas las personas en ese objeto de salir a la ciclovía. Yo sé que la gente que sale a la ciclovía y un domingo no hay ciclovía, les hace mucha falta salir ya de esa, ya les hace mucha falta estar en la ciclovía, porque es un momento de verdad de antiestrés, ¿no? No se estresa uno, tranquilamente graba. Por ejemplo, yo grabo tranquilamente. Recordemos que el 25 de octubre son las elecciones para alcalde, para concejal, diputados, junta administradora locales. Entonces hay que estar votando. Recordemos que el voto es vote por el candidato de sus preferencias. Busque la manera de votar por el que menos tenga actos de corrupción, por ejemplo, por el que menos tenga la parte como él, de manera personal él, ¿no? Que tenga, que la persona tenga mejor programa de gobierno, se haya portado bien cuando haya sido empleado público, se haya portado bien, que haya sido respetuoso, que valore las personas, en fin. La elección de un alcalde es muy importante, es muy fundamental. Un alcalde es muy fundamental, es importantísimo, porque es lo que define, lógicamente, lo que define el futuro de una ciudad. Eso es lo que define el futuro de una ciudad, es un alcalde, un consejo entregado por la comunidad, hacia la comunidad también es. Hacia la comunidad. Y esto es fundamental. Bueno, aquí encontramos otro amigo nuestro. ¿Cuál es el micrófono? Eso, mano. Allá, para atrás. Atrás. No, pero atrás. Acá atrás. Eso, atrás ahí. Eso, ahí. Yo lo entrevisto ahí. Bueno, dígame, ¿cuál es su nombre? Rubel Pulido. Rubel, ¿de dónde es usted, mano? De aquí de Ibagué. ¿Y por qué tiene como vaina paisa el sombrero, ahí? No, ¿ah? No, me gusta tirar un poquito el ambiente del antioqueño, el paisa. Me gusta el paisa porque el paisa es una persona bastante paregonador, bastante, no se cruza de brazos, no espera que... Tiene un negocio y no espera que la gente le venga a preguntar, sino que sale al encuentro a pregonar, a anunciar su producto, ¿sí ve? Pero usted tiene ancestros paisas. ¿Ah? Usted tiene ancestros paisas, sí. Pues hombre, algo, sí, porque ¿no? el hablado es un hablado. Pero no, soy de neto tolimense, soy de aquí, Ibagué. ¿En qué barrio nació entonces? Nací allí precisamente junto a Machín. Ahí en usted en, nació en la vereda. En Toche. No, ahí en Toche.
En Toche. En Toche nací yo, pero mi mamá me hizo... ¿cómo es que se llama? ¿Tenía finca en Toche entonces? Sí, ahí en Toche. Chévere. Y pero entonces mi mamá me hizo registrar ya aquí en Ibagué. Claro, porque aquí es donde se registra siempre. Sí, entonces ya yo quedé de aquí de Ibagué. Pero usted, no, es que Toche es Ibagué. Pero, sí, sí, digamos. Toche es Ibagué, lógico. Bueno, póngale aquí. ¿Y usted vive en Toche o qué? No, yo viví en Toche hasta la edad de 5 años. ¿Qué va? ¿Y sí. ha vuelto por allá? Quise y fui hace aproximadamente unos 7 años. ¿Es bonito? Sí, yo conozco todo, yo conozco todo. Pero resulta que yo me acuerdo en mi infancia, tenía 5 añitos y es Toche y es San Juan. Pero hubo una avalancha y se llevó la mitad de los dos pueblitos, porque digamos el río cruzaba aquí o la quebrada aquí, y entonces había había población, o sea, había casas a los dos lados de la ribera de la quebradita. Oiga, ¿y usted acuerda Alto de Toche? ¿Algún día fue a Alto de Toche, no? No, digamos, conozco allí, digamos, por la cordillera, sí. Conozco. ¿Usted se ha ido por dónde? ¿Por Cajamarca o se ha ido por Boquerón, Tapias, Toche? Porque todo tiene dos sí, idas. Sí, la vez que fui ahora hace unos 10, 12 años, fui por Toche, por Cajamarca. Sí. Subí ahí más arriba de Cajamarca y luego por el Edén. No, perdón, eso tiene 3 entradas y 3 salidas. Sí, sí. ¿Y sabe cuál es la otra? Pues la otra por Salento. Ah, por Salento. Por Salento. Ese, claro. Conozco ese pueblito Salento. Qué hermosura de pueblo. Hermosura, sí. Salento, es que por Salento vino Salento, Alto de Toche y Toche. Ah, ya, ya, ya. Y aquí por Tapia sería Guayco, Guayco. Machín, Guayco, sí. Moral. Moralito. Moralito. Sigue Moral. Tapias. Sí. Peñaranda Alta. Ingenio. Cataima. Sí. Cataimita. Primero es Cataimita y luego Cataima, San Simón, Los Túneles y Ibagué. Y Boquerón. Y Boquerón. Aquí Ibagué. Ibagué y todo. Sí, y sí. ¿Me conozco en toda la zona? Claro, claro. No es que yo lo oigo a usted y por el Canal 9 y entonces sí, usted hace excursiones al Machín, al Machín y tal, sí. y también allá al Nevado del Tolima. Ajá, sí, claro, sí. Pero la verraquera, le cuento que esa región es muy bonita, una región bonita, hermosa, y la gente que vive por allá en el campo es una berraquera, hermano. Sí, sí, no, oiga. Hay gente todavía buena en el campo. Claro, no, pero todavía no, el campo será el último bastión de la gente buena. Sí, ¿ah? Sí. Oiga, qué bien, ¿cuál es el mensaje para todos bueno, los... Oiga, ¿y usted a qué se dedica? Trabajé aquí en Ibagué 47 ¿En años. ¿Qué? 47 años trabajé en las cerca de las plazas de mercado. Yo era mayorista en tomate, todas esas cuestiones. Ah, se ve por la mayor, parte agrícola, vea. Por mayor. Sí. Tuve cultivos también. Mi padre tuvo una finca allí. San Lorenzo, ¿te conoces? Sí, San Lorenzo, claro. Parte baja. Parte, al frente de la vereda del Moral. Exacto. Sí, entonces, a ver, lo que yo quería, si tú me das la oportunidad, porque tú eres el que manda, hágale, yo no hágale. Puedo. Hágale. Entonces, a ver, el interés mío es poder, trabajé hasta el 2007, de ahí para acá, ya no estoy trabajando, tengo unas hijas profesionales, que muy buenas hijas, tengo mi esposa, viven aquí nomás en la 15 con octava, ahí en el edificio de Los Pinos. Uh-huh. Yo hace unos 20 años le entregué mi corazón y mi vida a un Dios poderoso a través del Señor Jesucristo. Entonces yo, de lo que Él me enseña en ese libro tan valioso, que se llama la Biblia, las Sagradas Escrituras, lo que yo aprendo ahí, lo predico, ¿sí? Por ejemplo,
Yo mantengo por ahí en las plazas, estoy compartiendo la palabra, hablándole la realidad de Dios. Es que hay un engaño. A ver, para enfocarnos en un poco más prácticamente, Dios dejó un libro tan importante, tan valioso, que se llama la Biblia, la Sagrada Escritura. Ese libro fue fundado hace más de 1500 años, pero el hombre ha inventado por aparte una cantidad de religiones, doctrinas, pero eso es una cantidad, ¿cierto? Y resulta que miramos todas esas religiones, todas esas doctrinas creadas por la mente humana, que no han hecho nada, no han dado resultados en cambiar la vida desordenada del ser humano a una vida ordenada. Usted puede ver el ambiente que día tras día es más pesado. Dios dejó un orden para que viviéramos en un orden, para que nos amáramos, nos sirviéramos y todo. ¿Y qué hacemos? Odiarnos, hacernos la guerra, vivir una vida desordenada, una vida contraria a la voluntad de Dios. Miramos, vea, ya acaba de pasar un ejemplo, un hombre convertido en lo contrario, ¿sí? Entonces, ese libro de la palabra de Dios es un libro real, poderoso, verdadero, que ese libro es el libro importante. Ese libro es el que nos puede cambiar, nos puede transformar. Ese libro habla de hace 1500 años y sucesivamente viene hablando y todo se va cumpliendo. Y voy a darle una nota porque es un libro tan valioso y tan importante. Porque ese libro fue inspirado por el Espíritu Santo a unos hombres que vivieron una vida desordenada, pero que un día se arrepintieron de corazón y en verdad, y entonces Dios vio el cambio, la transformación de estos hombres, y Dios les transmitió por medio del Espíritu Santo a la mente de ellos, y ellos escribieron ese libro que se llama Las Sagradas Escrituras. Entonces resulta que ese libro, ¿por qué le digo que es tan importante, tan valioso? Porque ese libro lo ha querido el ser humano despreciar, lo ha querido quemar, lo ha querido desaparecer y no puede, porque ese libro le pertenece a Dios. Y ningún ser humano se puede montar por encima de Dios, ¿sí? Le explico esto. ¿Por qué es tan importante? Ese libro le habla a usted de que en los últimos tiempos van a haber unos acontecimientos de Dios que se van a realizar, y esos acontecimientos están para realizarse. Dice en una parte que el sol aumentará el calor 7 y más veces todavía. ¿Qué estamos viendo? ¿Está aumentando o no está aumentando? Dice también en otra parte que la ciencia aumentará en los últimos tiempos. ¿No ha visto usted que miremos el año 1990, de ahí en adelante, cómo la ciencia ha aumentado? Cómo un niño, mire, un niño de 4 o 5 años nos da sopa y seco en un computador, en una tableta y en todo eso. Entonces ahí se está comprobando de que la ciencia ha aumentado. Por otro punto, dice en una parte que el amor de los padres a los hijos está desapareciendo, y el amor de padres a hijos, de hijos a padres. Usted está viendo cómo ya hoy los hijos quieren pegarle a los papás, e inclusive han hasta intentado contra la vida y han matado. De igual parte, los padres han abusado de las criaturitas, de sus mismas hijas y todo esto. Entonces todo eso está escrito en la palabra de Dios. Entonces todo eso se está cumpliendo. Eso no es un libro cualquiera por ahí, se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Otra cosa que hemos visto en las noticias nacionales, internacionales, y está escrito, dice que en los últimos tiempos la gente,
le cogerá un sosiego de salir de las ciudades a otras ciudades, de países a otros países y sucesivamente hasta de continente a otros continentes. Y usted no ha visto en estos medios últimos como cantidad de gente se está moviendo de países a otros y se han montado en una lancha que está capacitada, por decir, para 50 personas y se le meten 70, 80 y se ha volteado y ha muerto cantidad. Y todo eso está escrito en la palabra de Dios, ¿sí ve? Entonces un libro tan valioso, tan importante que ese libro fue el manual que dejó Dios en esta tierra hace más de 1500 años para que el ser humano conozca en una forma más amplia, más profunda, más clara, quién es Dios, quién es el Señor Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, quiénes somos nosotros, qué pasa cuando el ser humano termina la existencia aquí. Les explico bien, rápidamente qué pasa. El ser humano viene, nace, crece, reproduce o hace reproducir y un día muere su cuerpo. Muere el cuerpo, el alma no muere. El alma va a unos sitios y dice que va a haber un juicio de Dios y que el día del juicio de Dios dice que vamos a poner un ejemplo. Miramos ese edificio allá y al lado miramos otro edificio. Hay tres edificios, ¿cierto? Está este que dice Colchones del Príncipe. Está allá a la izquierda el amarillo. Está allí la Gana, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo, que es un ejemplo, no es la realidad, que ese edificio represente Dios. Y dice que el día del juicio, del día del juicio de Dios, dice que Él estará allá y que a la mano izquierda estará un grupo de gentes y a la mano derecha otro grupo. ¿Qué pasa? ¿Por qué dos grupos? Si todos somos seres humanos, si todos hemos pecado. ¿Sabe cuál es la diferencia? Los de la derecha un día reconocieron que la vida que vivía era una vida desordenada, entonces que tenían que cambiar esa vida, arrepentirse, reconocer sus fallas y decirle a mi Padre Celestial que los perdonara toda falta, todo pecado, que no querían seguir viviendo esa vida. ¿Qué pasó con los de la izquierda? Los de la izquierda se ampararon en una religión, en una doctrina creada por mente humana, donde las doctrinas y las religiones dicen que el ser humano al morir todos nos vamos para la presencia de Dios. Eso es una mentira, eso es un engaño. Dios sí quiere que todos nos vayamos para allá, pero para eso hay que haber cambios, hay que dejar esa vida desordenada, esa vida de vicios, esa vida de palabras vulgares, corrompiciones, tragos, una vida desordenada del sexo, son donde uno le da rienda suelta a la mente, a los deseos, a las pasiones. Entonces, ¿usted cree que Dios va a aceptar una persona que vive una vida enredada en eso y que un día no quiere arrepentirse y murió sin arrepentirse? La palabra de Dios dice que esa persona no irá para el reino de los cielos, porque Dios es un Dios de orden, un Dios de santidad, y Él no va a admitir una persona que admite cuando la persona se arrepienta en un arrepentimiento real y verdadero. Bueno, hermano, yo le doy gracias, sí. Que Dios le bendiga. Cuando tú quieras, dame una oportunidad. Espere. ¿A quién quiere saludar allá? Porque esto se ve en YouTube, en todo el mundo. Bueno, yo digamos quiero... Además del canal 9 de CNC, se ve en YouTube, en... ¿Cómo? Todo el mundo. Además del canal 9 de CNC, esto se ve en todo el mundo. ¿A quién quiere saludar fuera del país? Bueno, estamos hablando aquí, dirigiendo por el canal 9 de aquí de la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima. Queremos decirle a todas las ciudadanías de Ibagué, y no solamente a Ibagué, sino Colombia en el mundo, que busquen ese libro hermoso que se llama La Biblia, la Sagrada Escritura, que lo crean, lo obedezcan y lo pongan en práctica, y que ahí está el cambio del ser humano. ¿A quién quiere saludar?
Quiero saludar a mi esposa, ¿Cómo llama? ¿Cómo llama la esposa? Mi esposa se llama Olga Marina Villamil, uh-huh. Mis hijas se llama Olga Patricia Pulido, Ximena Carolina Pulido. Tengo un hijo por aparte que se llama Oscar Freddy Pulido. Hay otra hija, Liliana Pulido. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y adelante. Me agrada el trabajo que usted está haciendo porque lo he visto que usted es un hombre que se preocupa por ir a los barrios donde hay una cantidad de problemas. Y estos gobernantes no miran ni nada, se hacen los sordos, los mudos, no quieren arreglar las cosas. Y plata hay para arreglar esta ciudad. Si ve que ahorita sí ya como se acercan los juegos, entonces sí hubo plata para arreglar las calles feas. Y hay que darle gracias primeramente a Dios y al alcalde que al fin como que se quitó la cera de los oídos y entonces está entendiendo de que tiene que arreglar la ciudad, que todos los seres humanos pagamos unos impuestos y que esos impuestos ahí están para arreglar la ciudad, que no hagan obras y las descuiden. Por ejemplo, hacen una cantidad de obras y no les dan un mantenimiento. Entonces esas obras, esa plata que se invierte a poco tiempo se fue al suelo. Para poner ejemplos, aquí por la Quinta, si miramos allí de la 28 para abajo, hicieron unos jardines muy bonitos. Pero ¿qué pasó? No les han dado un mantenimiento, no están echándole agüita constantemente en un verano tan tremendo como esto. Allá vemos ya achucharrada esas matas, un poco de plata que se invirtió ya se perdió ahí. Miramos un parque Galarza, que ese parque está en el centro de la ciudad, descuidado también, donde lo tienen monopolizado son los habitantes de la calle. Entonces, ¿qué pasa con eso? Despiértese, autoridades, despiértese, alcalde, despiértese, gobernador. Porque a ese paso estamos muy mal. Ahorita hay un poco de gobernantes también con el capó abierto, que votemos por ello, pero se va la repetición de la repetidera. Yo votaría por una persona que sea temerosa a Dios, a esa persona sí le doy el voto, el resto no, eso no hay con qué contar. El hombre, los que van a están deseosos de coger esos puestos, la alcaldía, la gobernación, el consejo y todos son hombres que no piensan sino en el estómago y en el bolsillo de ellos, en la pobreza no piensan. Entonces, ¿qué va? Eso, dale botas a los sinvergüenzas, eso hay que acabar con eso. Eso no, el hombre mientras no sea temeroso de Dios, el hombre es un hombre que no hace sino pensar en el estómago de él, en el estómago de sus amigos, de su familia, y pare de contar, el resto que se mueran de hambre. Bueno, muchas gracias, señor Pulido. Bueno, que Dios le bendiga. Aquí el micrófono, eso, mano. Estoy y aspiramos complacido. Que se vea el programa. Bueno. Muy bien, seguimos. Eso es la gente que nos gusta que nos encontremos aquí en la ciclovía. Esta es la gente que nos encanta, porque es la gente que nos habla, nos dice lo que siente siempre, lo que es bueno para la ciudad. Y chévere que esto suceda aquí en la ciclovía. Encontremos gente con teos quilates. Oiga. Hablar así no es fácil, créanme que la gente dice, ay, pero ese tipo, ¿por qué habla así tan fácil? Ah, porque es que el hombre lee, hay que leer. La gente que quiera, la gente que quiera estar con nosotros. Para que hablemos la verdad. Exacto. Y por la verdad murió Cristo y si nos toca morir, por la verdad morimos. Entonces la gente tiene que entender que nosotros tenemos que comenzar, lógicamente, a... Si a alguien le gusta... Ay, tan chévere es hablar por televisión, nada queda con el micrófono. Tiene que leer mucho. Si usted no lee, difícilmente le salen las palabras. Pues tiene que leer. De la manera que le guste hablar por televisión, tiene que leer muchísimo y tiene que estar con todos acá en este proceso. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, hermano, me alegra mucho verlo. Y que nos vean en el canal de CNC, ¿no? De pronto, ¿cuándo podemos oír de este programa? Más o menos.
a cualquier momento, ¿cierto? La ciclovía es el momento de presentarle a ustedes un, este paso de todos los ibaguereños por momentos de esparcimiento, momentos de estar contentos con todos. Esa es la ciclovía y nosotros estamos para apoyarla. La seguiremos apoyando porque nos parece un espacio muy importante para la comunidad. Recordemos que la ciclovía es de todos. La ciclovía no es de una sola persona, ni mucho menos, no. La ciclovía es de todos. De todos los ibaguereños, y tenemos que apoyar la ciclovía. Tenemos que apoyarla. Y salir con la familia, con la mascota, con todos. Salir aquí a estarnos, a pasear, a hablar con el amigo. Si usted no lo ha hecho, lo invito para que comience a hacerlo, cada domingo entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Hoy, por ejemplo, estamos grabando a las 12 y media aproximadamente, y vea que todavía está la ciclovía. Entonces es hasta la 1 de la tarde que vamos a estar. De modo que aspiramos que todo el mundo salga a la ciclovía, apoye la ciclovía, se masifique la ciclovía, porque es un momento chévere para todos, para toda la familia, para todas las personas. Es un momento muy chévere para los amigos. Mira aquí los perros, vea, aquí salen la mascota chévere, vea, las mascoticas, chévere. Saluden, saluden, coja el micrófono y saluden, vaya. Oiga, Rona. Vaya, 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 usted que se ve que es. Saludo. Atrás, 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 un poquito atrás, eso. Ahí, 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 eso, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. De para acá, de para acá, eso. De para acá, ahí. Eso, hermano. Bueno, hermano, ¿cuál es su nombre? Iber Andrés. ¿Dónde vive Andrés? En El Salado. ¿Ahí vive en El Salado? Sí. ¿Y vino solo o acompañado? No, vine con mi amigo. Bueno, venga para acá, hermano, el amigo. ¿Y cómo llama ese amigo, amigo no, miedoso? Yo le digo Rona. Ah, no, el hombre es miedoso. ¿Dónde estudia? Yo no, en la calle. ¿Cómo así que en la calle? ¿Ah? ¿No estudia? Licenciado en la vacancia. No, me digas, está muy joven para que diga eso, ¿no? No, mentiras. Está muy joven, muy joven. En la escena. Eso, en la escena, bueno, bien. Bueno, ¿cuál? Hermano, ¿usted viene del Salado por allá a pie? No, en buseta, ¿qué usted qué le pasa? Pero lo veo aquí, pero usted la ciclovía luego no es a pie. Pues sí, pero la coge desde el Éxito. Ah, el Éxito la coge la ciclovía para acá. Claro. No, pero lo bueno sería que viniera El Salado a pie hasta por acá, hermano. Ah. Bueno, ¿a quién quiere saludar? A mi mamá. ¿Cómo llama la mamita? Diana. ¿Diana qué? Diana Patricia. ¿Diana Patricia qué? Zambrano. Eso, Zambrano. Diana, un saludo de su hijo. ¿Y dónde vive su mamita? ¿Dónde vive? En Florencia. Ay, hermano, aquí lo pueden ver, oiga. Sí. Sí, porque esto es para YouTube. Envíele un mensaje a su mamita. En YouTube. Uy, no. Claro, lógico. Un mensaje para la mamita. ¿Qué le quiere decir a la mamita? Que la quiero mucho. Chévere. ¿Y hermanitos tiene allá en Florencia? No. No, solo la mamita. Sí. Ah, bueno, hermano, véalo. Lo van a ver aquí en YouTube, ahorita le doy la dirección para que se meta en YouTube. Entonces, mire, mi señora, aquí está tu hijo. ¿Ah? Oiga, ¿y qué le gusta de Ibagué? Todo. ¿Todo? No, ¿pero qué es todo? ¿Todo? Todo. No. Todas las mujeres. Ah, más bueno. Que todas las mujeres. Ah, bueno, las mujeres, sí. Hay mujeres muy hermosas en Ibagué, cierto. Bueno, amigazo, muchas gracias, oye. Chao. Déjeme ahí, eso, mano, vea, fija. Y en YouTube, hermano, sale en YouTube este hombre acá para que su mamita lo pueda ver.
Vea los jóvenes. Los jóvenes necesitan espacio. Vea ese pelado cómo se puso de contento cuando pudo hablar por acá, por el canal. A los jóvenes les encanta mucho que les demos espacio por televisión. A ellos les encanta muchísimo. Mire esta niña aquí en el ejercicio. Chévere. Las familias. Miren este perro aquí. Vea, le dieron una... Va elegante ese mancito ahí. Va bien. Bueno. La programa de la ciclovía es eso. Es el programa donde se muestra todo lo que tiene que ver con las familias, con toda esa parte fundamental de la gente que puede hablar de Ibagué, que puede hablar de la ciudad, que pueda referirse a la ciudad como tal, y eso es importantísimo. De modo que yo le digo a todos ustedes que hay que salir a la ciclovía. Bien, a la ciclovía le recomendamos salir con los siguientes avisos parroquiales, oiga, con lo siguiente. A ver, vamos, cuando salgamos a la ciclovía, no se le olvide sacar el... Mire una campeona, vea, se haría la Vuelta a España, vea, uy. No se le olvide que... no se le olvide, entonces, cuando salga a la ciclovía, mire, papá, un papá tenaz, vea, con todo aquí encima de eso, vea. No se olvide la ciclovía, traer la bolsa. Si saca su mascota, no se le olvide la bolsa, nunca. La bolsa es importante para cuando el perrito o la mascota se le dé por hacer sus necesidades, ahí estamos nosotros para recogerlas. Eso es muy importante, eso es prácticamente una de las partes fundamentales de este programa, es hacer que la gente tenga conciencia ciudadana, aporte a este proceso de la concientización ciudadana de ser limpios con nuestra ciudad. Esa es la idea, que seamos limpios con Ibagué, que seamos limpios con nuestra ciudad, que no hagamos basura, que por favor respetemos los espacios de los demás. Eso es importante que lo hagamos. Bueno, ¿qué? ¿Va a saludar a alguien o no? Coja ese micrófono y saluda a alguien ahí, vea. Aquí. Qué madre. Vaya. Aló, aló, aló. Bueno, aquí tenemos... A ver, atrás, un poquito más atrás. Va, acompáñelo. O usted lo mire desde acá. No, acompáñelo aquí. Mire. Aquí. Aló, aló. Eso, muy bien. ¿Su nombre? José Ruzbel Sánchez Pinillos. Bueno, José Ruzbel Sánchez. Todavía vive en la novena etapa del barrio Jordán. Sí, señor, el mismo canto. Todavía. Bueno, hermano. ¿Cuál es el mensaje? Usted se le dio por ser docente, médico veterinario. ¿Y por qué docente? Porque la docencia forma parte de la formación personal. Y la familia es docente. Entonces, mi padre fue docente, mi madre docente. Y yo era docente y no sabía que era muy docente. Ah, pues y sigo siendo que, muy decente. Yo creo que sí. Yo creo que eso es verdad. ¿Docente de dónde? De la General Enrique Caicedo. ¿Dónde es eso? Alvarado. Ah, Alvarado. Bueno, Rubel, ¿qué le pareció? Hace rato le tenía esta pregunta aquí al público, aquí a todo el mundo. ¿A usted qué le pareció la levantada del paro de los maestros? ¿Si hubo ganancia, no hubo ganancia? ¿Qué? A mí me pareció que el 2277 salió favorecido en ese proceso. Uh-huh. Hubo una venta tipo FECODE, ¿cierto? Y el 278 salió mal librado en ese proceso. Creo que fue mal negociado. Claro, lógico. Y la verdad, lo que hicimos en ese paro fundamental fue el 278. Eso creó una discrepancia en los procesos, hasta el punto de casi se divide si mató el FECO y demás. Claro. Y eso está en el proceso. Bueno, pero yo no encontré, fue la directiva viendo un paro del magisterio tan fuerte. También ¿por qué entregaban las armas? ¿Por qué entregaban así tan fuerte? Estoy totalmente de acuerdo, mi estimado doctor. Se entregó las armas cuando paró de ella estaba para afuera. Claro, sí, así es. Estaba. Y el paro estaba, pero bien, entonces, fuerte. Y, claro, en ese momento era el coyuntural pedir, porque el presidente estaba bajito ya en calificación de proceso, sí, claro, de gestión. En ese momento era, si nosotros lo cogíamos ahí como estaba, automáticamente el hombre nos daba todo lo que pidiéramos. Se pidió. No, todo no, lo justo. Pero lo justo. Es que lo que pedíamos entre otras cosas era demasiado justo. Y se dio a tan baja presión. Sí, no, no.
Yo entrevisté mucha gente, mucho maestro en las marchas, y todo el mundo estaba hasta el final, hasta que se cumpliera el objetivo, un momento u otro, tómese, se negoció y fracasó. Bueno, bien, ¿ahora qué sigue con el magisterio, con el sindicato? Con el sindicato yo creo que queda reestructurarlo y pensar a futuro una nueva actividad en pro de los compañeros del 278, creo que estábamos. Oiga, Rubel, esa gente que estaba en Santander organizada ya, duro para darle golpe, estaba la directiva de Cimatol. ¿Qué pasó? ¿Se enfrió ese proceso? No, ellos siguen en ese proceso. Lo que pasa es que no pueden hacer tanta escama. Ellos van para adelante. Ellos, no, porque es que ustedes son más. No, 278, estamos hablando de. Por eso. En Santander, claro, y ahora, pero también es que hay, entiéndame, mi doctor, hay unas cuestiones fundamentales. La de Cúcuta y toda esa cuestión de la frontera son mismas de distracción que nos están impidiendo el proceso. Lógico. Eso, entonces, pero mirémoslo bien, existen sindicatos ya prácticamente formados que van a hacer lo que van a hacer y no van para adelante. Es decir, no aceptan directivas ni nada, sino simplemente ya se van a conformar. Chévere, entonces, hay que esperar, esas, digamos esas islas de procesos, a ver qué sale. Por ejemplo, hay mucha gente por fuera, uno lo ve en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, donde ya están exigiendo que el maestro sea la profesión mejor paga del país, que tiene que ser la mejor paga. Desde luego, mi doctor, en este momento en América Latina, el profesor es el empleado peor pago del mundo. Realmente, cuando Paredes dijo, es que los profesores ganan 2.500.000, ese es el promedio, debería ser el promedio. Digamos, por ejemplo, para un recién egresado de yo le pongo 3 millones de pesos para el profesor más de baja, que de la escala más baja, por ejemplo, de 3 millones de pesos. Mínimo 2 millones y 2 millones. Que 3 millones pero de ahí para no arriba, no para abajo. De para arriba, lógico. Y resulta que el que más gana 3 millones. Es como tengo otra teoría, los que más deben de ganar son los docentes de primaria, luego secundaria y por último la universidad. Sí, porque realmente la coyuntura es la base. La base, usted en la universidad le dice al estudiantado, léame tal libro de tal, tal y tal y tal y tal y listo, hermano. Y orienta procesos, en claro. Cambio son formadores de procesos. Formadores, allí orientadores. Entonces la escala también está, la pirámide totalmente. Está invertida, está muy invertida. Entonces fíjese que hay mucha gente que se está trabajando en torno a eso. Entonces aspiramos a que los sindicatos, hermano, tomen conciencia del papel que tienen. Y sobre hacer. Todo la gente consciente como usted. Bueno, no voy a hacer una pregunta para saber si es un buen maestro o mal maestro aquí. Bueno, si pasa la evaluación mía o no. Vamos a ver. Si usted tiene, ¿usted qué dicta? Matemáticas. ¡Ah, no, apenas! Esa era. De 40 estudiantes, ¿cuántos estudiantes le pasan la materia? 39. ¡Ah, no! Estuvo bien, no. Pero, 39, no, ¿sabe no. Por qué? Porque la idea es la siguiente. De 40, ¿cuántos le tiene que pasar la materia? De 40, 39 pasan. No, tiene que pagarle 41, papá. ¿Por qué? ¿Y sabe por qué 41? Sí, porque el profesor también tiene que pasar. Claro. No, pero sinceramente le digo. Sí. De 40, dicen que hasta el 5, ¿no? Y el 5 de 40 serían 2, serían 38. Pero hay una cosa sencilla. Lo que pasa es que no hay que dejar todo para el final. Uh-huh. Hay que dejar. Oiga. Hay que, a la hora de evaluar, ¿cierto? La evaluación puede ser cualitativa y cuantitativa. Claro, lógico. Pero a la hora de evaluar, el profesor no evalúa en la última semana, tiene que estar evaluando permanentemente. Luego, si el proceso es continuo y permanente, los niños van mejorando procesos. Exacto, sí. Y los procesos, al final del trimestre, porque es trimestral, ya terminan acomodando eso porque ya aprenden. Claro. ¿Cierto? Yo aprendo todos los procesos, por eso que dice, proceso que no evalúa no se mejora, y el mejoramiento es continuo, y así es. Y evaluación cualitativa. Exacto. Por ejemplo, yo de 40 me pasan 41 en matemática y estadística cuando fui docente, ¿ya? Porque el profesor, a uno le dice a los hijos, ¿dónde está? ¿Por qué no hubo clase? Ay, papá, porque el profesor está en un curso de pedagogía. ¿Por qué no está? Un curso de actualización de pedagogía. Está actualizando. ¿Y qué es pedagogía? Es saber llevar el mensaje para todos. ¿Ya? Bueno, pero estuvo bien, ¿no? Estuvo bien. Es que hay profesores que sacan pecho y dicen, de 40, 20, la mitad. O sea, la mitad, ¿sí? La mitad. Entonces, no la mitad, ¿cuál la mitad? Todos. ¿Cómo la mitad? Entonces, ¿qué está haciendo? Exacto. ¿Qué está transmitiendo? Exacto. ¿Qué proceso es media? Nosotros somos mediadores de procesos de enseñanza
aprendizaje y evaluación. Oiga, pasó la evaluación de los No, yo sé el mejor profesor del mundo. La otra pregunta. ¿Qué tal le parece la evaluación que se aprobó por medio de un video, de una clase? Para ascender. Sí. La verdad es que hay unas pautas que hay que mirar. Hay referentes, pero el referente hay que mirarlo bien porque nadie lo ha presentado, en primer lugar. Y en segundo lugar hay que mirar cuáles son las pautas a seguir, ¿cierto? Bien, y lo otro, que el estudiante también tenga la posibilidad de evaluar al docente. Pues ellos permanentemente lo están haciendo. No, pero ya es oficial, ya ahora es oficial. Sí, sí. Ese es el otro acuerdo que llegaron. Sí, porque que llegaron. Claro. Sí, evaluar docentes. Pero hay que evaluarlos no porque lo rajan, sino porque le enseña. Ah, no, no, sí. No, pero por lo general un profesor que raja motiva. Es un profesor malo. Sí. Por lo general. Sí. O sea, el profesor rajón es el cascarero. Exacto. Eso, el que mete miedo, y eso es que el miedo exacto, nada. Exacto. Miedo poquito ninguno. Los mejores profesores que yo tuve en la universidad, en la primaria y secundaria, los mejores nunca dejaron solo que enseñaron, todo el mundo para arriba porque daban confianza. Solo que enseñaron con cariño, con amor, exacto, con respeto. Sobre todo una cosa. Pero entonces muchas veces es mal vista la posición desde otros profesores y desde el mismo estudiante que dice, ¿cómo el hombre es bueno y transmite, pero mire qué tal? No, es que hay que mirar una cosa. Es que para no, hay que tomar conciencia, sí, sobre todo una cosa, socializar bien la idea de la evaluación como tal. Sí, bueno, diga una cosa, Rubén, otro de los puntos, claro, hombre, entonces hay que tenerlo usted. Rubén, otro de los puntos. ¿Usted por qué no ha sido directivo de Cimatol? ¿Qué ha pasado? Ah, porque realmente nos quedó la amarga experiencia de la política, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y la amarga experiencia dice que no debe comprometerse con lo que puede. Infeliz aquel que toma bajo su espalda el compromiso de una responsabilidad que no puede evaluar. Pero usted es dirigente donde esté, papá. Tiene sí, que sí. Meterse al sindicato, pero, una, pero es que acuérdense cómo es la cosa. Miren, miren la Cimatol de pronto con buenas intenciones y FECODE con malas intenciones. O con intenciones no pasivas. Sí. ¿Ah? O pasivas. Pero tiene que subirse a directivo. Actualmente estamos en la directiva, estoy en la parte de sobre todo de salud. Ah, sí, ya comenzó. No, ya de rato estoy ahí, lo que pasa es que no he querido trascender. No, hágale. Bueno, ¿qué nombre le diga? ¿A quién quiere saludar? Pues quiero saludar a todos mis compañeros y amigos, ¿cierto? A los estudiantes también del CIJA, Centro de Capa para Jóvenes y Adultos, a los de Proaciendo, a los de CAFAN, que, ¿cierto? En cierto modo. Y a los de General Enrique Caicedo y a los compañeros de Ibagué. Y sobre todo una cosa, a todo el sector educativo en general, que sigamos echando para adelante, que tomemos conciencia de que son procesos, en todo proceso se gana y se pierde, pero todo es experiencia. Bueno, muchas gracias, hermano, y la verdad que me hace rato que le preguntaba este tipo de inquietudes, sí, sobre el paro, sobre todo, y sobre la trascendencia. No, muchas gracias, profe. Y a usted, mi estimado doctor, que nosotros siempre hemos estado y estuvimos en gestas similares, sobre todo políticas y demás, y siempre discurriendo con lógica acerca de la problemática nacional, no solamente de educación, sino otros tópicos económicos y políticos. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya a usted, muy amable. Déjeme el micrófono ahí para otro compañero, eso no, ahí encima del escritorio. Eso es el escritorio acá, papá. ¿Ah? ¿Le parece? Bueno, chao. Chao, yo. Que se muy bien. Sí, señor. Bueno, hermano, recuerde que esto sale por YouTube, ¿no? YouTube. Henry Cárdenas Meneses Televisión. En YouTube. Ya mañana. Bueno, seguimos acá. Hola. ¿Va a hablar? ¿Va a saludar o no? Venga, haga aquí para sacarlo, venga. Eso, haga ahí que usted. Eso, ahí. Eso, vean. Vean, hay niños que son bien pilosos. Bien pilosos, vea. Eso, ya, hágale para acá, eso. Buena. ¿Se cayó? ¿Por qué cayó? No, mentira, aquí quedó registrado la caída. ¿A quién quiere saludar? ¿A ninguno? Ah, no, basta más. Mire, aquí viene.
Súbala, súbala. No, este man no puede subir la cicla. Muy bien, entonces vamos a seguir aquí en la ciclovía. Vean las importantes intervenciones que han hecho los amigos ibaguereños en varios tópicos. Mire que nosotros lo que seguimos es haciendo este mensaje importante para toda la comunidad, para toda la gente de la Ciudad Musical de Colombia. Salgan a la ciclovía, salgan con todos, salgan a la ciclovía, es un momento muy chévere. Así sea solo, acompañado, no importa, pero salga a la ciclovía, pero hay que hacerlo bajo unos tópicos muy importantes, que son: si usted sale a la ciclovía, usted debe de traer la bolsa, traiga la bolsa para recoger la basura que usted haga. Vea, no haga basura. Mire esto, mire esta basura que ya está aquí en un momentico. No, hay que traer la bolsa para cuando nos chupemos un bonai o un helado, lo que sea, no botemos ahí a la basura, no, la guardamos en la bolsa que traemos y la llevamos para la casa. Importantísimo, no botar basura al piso. Eso es muy fundamental para todos y la verdad que tenemos que aprender a ser cívicos, a cuidar nuestra ciudad. Debemos de cuidar nuestra ciudad, que es la nuestra. Otros no van a venir a cuidarnos la ciudad. Nosotros mismos tenemos que cuidarla. En todo caso, yo quiero decirles que esto no se debe de hacer. Así tengamos escobitas, no importa, pero esto no debe suceder en la ciclovía. ¿Va a salir? Vaya. Vaya adelante para sacarla, vaya, vaya. Esto no debe pasar en la ciclovía, de botar basura, no señor. No, la basura, la calle no es para botar basura. La calle es para caminar, para pasear. Bueno, eso, salude aquí. Salude, salude. Eso, muy bien. Hable por allí, ¿cuál micrófono? No, pero mire esta mujer cómo es de pilosa. Bueno, arrime el micrófono. ¿Cuál es su nombre? Emily Tatiana Ríos. ¿Emily Tatiana Ríos? Sí. ¿Dónde vive, Emily? ¿Dónde vive? Vivo en Pueblo Nuevo. Ah, allí nomás, aquí en Pueblo Nuevo, aquí cerquita. ¿Y usted a quién mira? ¿Quién es que mira usted? A sus hermanas? Sí. Dígale que vengan. Ve. Que vengan. Venga, que no se escondan, ¿sí o no? Bueno. Oiga, ¿y usted por qué quiso salir así? ¿Le gusta? Sí. Oiga, chévere. Si usted quiere hablar mucho en público así, tiene que leer mucho. ¿En qué año está ya? ¿Señor? ¿En qué año va? Arrímese aquí el micrófono. Eso. ¿En qué año va? Primero. ¿Primero? ¿Dónde estudia? ¿Dónde? En Ancón. Ah, en Ancón. Bien. ¿A quién quiere saludar? Salude a un amiguis, ¿Tiene amiguis, sí o no? Sí. Eso, salude al amiguis. ¿Cuál amigas, amiguis? La niña de allá. ¿Cómo llama? Chic Girly. Girly, bueno, ¿y a quién más? Y una niña que no está, pero... No importa, porque ella la... Se llama Maris. Ella va a escuchar por YouTube. ¿Cómo le parece? Damari se llama. Usted va a salir por YouTube, ¿cómo le parece? ¿Eh? ¿Sabía eso? No. Ah, va a salir por YouTube, va. Es que una amiga que se llama Dayana. Bueno, salga, vaya. Dayana. Dayana. ¿Y cómo llama su mamita? Mi mamá, Consuelo. Ah, saluda a Consuelo. ¿Y el papá? Hernán. Saludos, Hernán. Bueno, muchas gracias, oye. Haga así. Chao, chao. Chao. Eso, déjalo aquí, mi grono ahí. Bien, hemos llegado al final de la ciclovía con esta entrevista a esa niña tan pilosa, tan chévere. Hemos llegado al final de la ciclovía y decirle a ustedes que muchas gracias por estar con nosotros otro domingo más en la ciclovía. Este espacio que
hemos institucionalizado en el canal 9 de CNC y en YouTube, Henry Cárdenas Meneses Televisión. En todo caso, recordemos que cuando salgamos a la ciclovía, primero salgamos a la ciclovía y segundo, salgamos con las bolsas, no hagamos basura en la ciclovía. Siempre recojamos la basura, traigamos la bolsa y si traemos mascota, más todavía, la bolsa tiene que ser dos o tres bolsas, pero tenemos que nosotros comenzar a cuidar nuestra ciudad. Tenemos que cuidar la ciudad, somos nosotros los que tenemos que cuidar la ciudad, otro no nos la va a cuidar. Y cuando estemos, y no en la ciclovía, también vamos a cuidar nuestra ciudad no botando papeles al piso. Vamos a quitar ese resabio. Es un resabio, una costumbre tonta de botar basura al piso. De modo que muchas gracias a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad aquí en la ciclovía. Seguimos en el canal 9 CNC, el canal que quiere y ama a los ibaguereños.